El acto de hoy fue el acto de inicio, o mejor dicho, de reinicio, de la cuarta corte de la Tecnicatura Universitaria y segunda corte de la Licenciatura Universitaria en Calidad e Inocuidad Agroalimentaria. Tiene algunas particularidades. Primero, que estas tecnicaturas y licenciaturas se financian a través del FOPECAP, que es un fondo permanente que aportan los trabajadores. Con lo cual, los honorarios docentes, digamos, todos los gastos académicos que implica el dictado, los afronta el fondo del FOPECAP. La facultad, por supuesto, pone el material humano, que son los profesores, también hay profesores de SENASA y de otros lugares, los edificios, los laboratorios, los materiales de práctica, digamos, todo eso se interactúa en este convenio. Esto, por supuesto, impacta mucho en una persona que la mayoría, como podrán haber visto hoy, no son chicos que han terminado el secundario recién, que tienen todo un entrenamiento, sino que son personas que están en un ámbito laboral y que han tomado la sabia decisión de continuar mejorando en su vida, capacitándose con un título en una universidad. Y esto le abre las puertas, bueno, para mejorar su posición en cuanto al organismo en el cual trabajan, para poder concursar en aspirando a cargos de mayor jerarquía. Es decir, tiene toda una connotación en lo laboral, pero también es en lo social, ¿no? Nosotros estamos convencidos que el ascenso social, la mejor herramienta para lograrlo es la educación y la formación. Acá van a disponer de, bueno, las aulas como vieron hoy, con cañones de proyección, tan calefaccionadas y con aire acondicionado para la época de verano. Y tienen laboratorios donde van a hacer todas las prácticas que correspondan a cada una de las materias. Disponen de un aula de microscopía con 30 microscopios y lupas para observación de material en plaquetas. Los laboratorios cuentan con todo el equipamiento, digamos, en lo que hace a las prácticas que ellos deben llevar adelante. Esto va a redundar en una mejor calidad y capacitación en sus trabajos. Y, por supuesto, que en el caso de SENASA, que hace contralores con las empresas privadas, bueno, esperamos que esto también mejore esa interacción de los controles y de las actividades inherentes a lo que es el control de calidad de productos agroalimentarios, que el organismo encargado, es decir, el poder de contralor, lo tiene SENASA en todo el país, en lo que hace tanto al mercado interno como a la exportación.